Hola amigos de Pasión por las Motos, soy Francisco Parra, campeón de motovelocidad de Guatemala, y hoy me encuentro haciendo el test drive de la nueva Honk 200R. Con este lanzamiento, Honk introduce muchas de las características mejores para pista y mejor desempeño en la categoría 200. Entre las mejoras que trae esta moto contra su hermana menor, la 150, es la suspensión. La verdad es que se deja manejar muy bien. Es muy estable la moto y muy ágil. La suspensión es de 37 milímetros en la parte delantera, telescópica, de convencional. El tablero es análogo digital. También eso deja ver muy bien las revoluciones en la pista. Dentro de los atributos que tiene la marca, pues siempre instalan la luz de precaución de la pata lateral. Dentro de los mandos, Hero siempre se caracteriza por tener la luz de rebase del lado izquierdo. La bocina, aquí no encontramos ningún cambio. El shock sí está en una parte muy fácil de poner, la moto es carburada. Así que eso también es una ventaja para las personas que arrancan la moto muy temprano en la mañana. Dentro de las novedades que tiene esta moto para esta categoría 200, son los frenos. Los frenos están muy bien dimensionados para ella, la hace una moto muy divertida y segura. Están inaugurando la moto con un diámetro de 273 milímetros en la parte delantera y 220 en la parte trasera. Muy segura para manejar en la pista, la verdad que la hace una moto muy divertida porque deja profundizar mucho antes de poder entrar en la curva. El kill switch también lo tiene del lado derecho, es una regulación que también piden las competencias y pues sirve en la calle por cualquier emergencia. Esta moto incorpora luces LED también para que sea más visible en la calle. Los pidevías y la bocina. Y atrás por fin ya tiene el monoshock. Este viene ajustable en 7 posiciones y también hace que la moto sea súper súper ágil y muy segura. No logramos nunca encontrar el límite. El tanque tiene una capacidad de 3.4 galones. Para esta prueba lo usamos lleno, aunque la moto no tuvo ningún problema con el peso extra porque se comportó muy ágil durante toda la prueba. El motor es un monocilíndrico, como es típico de la marca. Es un 200 centímetros cúbicos carburado. 18.1 caballos de fuerza tiene en la ficha técnica y lo importante a resaltar es 17 Nm de torque. Bueno amigos, ahora les pido que me acompañen a la pista para poderla ver en acción. Hola amigos de Pasión por las Motos, hoy estamos haciendo el test drive de la Honk 200R aquí en el Pedro Cofiño. Hoy es nuestro segundo día de prueba con la moto, así que estamos conociéndola cada vez mejor. El torque de la moto es lo que se puede resaltar muy bien. Desde revoluciones bajas, la moto mantiene muy buen torque. Es realmente ágil. No necesitamos acostarla demasiado para que pueda seguir el trazado. La hace una moto de verdad muy adecuada para un circuito apretado como este. Tiene una caja que se siente bastante corta, acelera bastante rápido entre curva y curva. De fábrica viene con un compuesto mejorado en llantas. MRF que le hace las llantas a la marca Hero. En conjunto y sacaron este compuesto que es bastante más suave para que tenga mejor tracción. De verdad se siente muy bien, mucho mejor agarre. Además de ser un compuesto suave, MRF también mejoró la tracción en mojado. Tuvimos la oportunidad durante el test de probar las llantas en mojado también, porque parte del test se hizo bajo lluvia. Así que es una moto que viene siendo muy divertida desde que sale de la agencia para cualquier situación. Otro aspecto a resaltar de la moto es que aunque sea una moto de relativamente baja cilindrada, es muy estable. Hicieron una moto muy estable, toda está diseñada desde cero para entrar a esta categoría. Y los frenos de esta moto son realmente increíbles, están muy bien balanceados. Logra frenar en un espacio muy corto. También es un aspecto importante para la pista, así como el día a día, ¿verdad? Por cualquier emergencia que se pueda encontrar en la calle. Gracias a la agilidad de esta moto no es necesario acostarla tanto, por lo que no hemos tenido problemas con los reposapiés originales. Y se le siente mucho la fuerza desde abajo, de verdad es una moto que tiene potencial para
para ser una buena contendiente de esta categoría y venir a divertirse un poco a las pistas donde es adecuado poder correr la moto a lo más que da y no estarnos arriesgando en la pista, porque aunque sea una moto rápida y estable, pues hay que hacer las cosas donde son. Bueno amigos, hemos finalizado el test drive en pista de la Honk 200R, una moto muy divertida, ágil y estable, la verdad es que los dejo para que la vayan a ver. Yo soy Francisco Parra y vivo la pasión por las motos.